Buenas, buenas, bienvenidos al canal. Hoy vamos a continuar con esta canción, parte 2. Vamos a hacer el estribillo. Para quienes no vieron la parte 1 de la estrofa de la canción, les dejo en las tarjetas y en la descripción del video el enlace para que vayan a hacer la parte 1 y luego vengan aquí a hacer la parte 2. Lo que estamos tratando en este video, en esta canción, estamos trabajando el tema de los cifrados, o sea, esas letras que estamos utilizando. Los que vienen del video 1 ya saben que estamos trabajando todo eso para armar el acompañamiento de la mano izquierda sin necesidad del pentagrama, sin necesidad de que tengamos que leer clave de fa y empezar a relacionar esas letras que van a aparecer en un montón de canciones y las pueden ir utilizando, aparte de todos los cifrados distintos que existen. Ahora, como les dije en el video anterior, si quieren afianzar más el tema del cifrado, tienen el seminario Dominá el cifrado de acordes, que vamos a estar haciendo este sábado 8 de julio. Es ese día solamente, reunión por Zoom, en vivo el seminario, cara a cara. Van a poder hacer todas las preguntas que ustedes quieran hacer, todo temática de cifrado, desde la historia de cómo surgió hasta todos los cifrados que se pueden encontrar para que no tengan dudas. Luego de esa reunión de Zoom, luego de ese seminario, les vamos a dar grabado el video separado en partes para que tengan las temáticas separadas y por ahí cuando quieren ver determinado cifrado tengan el lugarcito donde ir a buscarlo y no quede un video largo donde no sepan por dónde empezar. Este seminario también tiene un manual en PDF para descargar, para imprimirse, para tener a mano, así que está muy bueno. Les dejo toda la información en la descripción del video, así pueden ir a fijarse para, sobre todo para poder participar en este seminario en vivo este sábado. Y si están viendo este video más adelante en el tiempo, ya tienen este mismo seminario tipo curso como para que lo puedan comprar. No pueden obviamente participar, pero van a tener toda la información disponible tipo curso, también descripción del video por si les interesa. Así que vamos a continuar con la canción. Si querés que sea tu profesor de piano, si querés tener clases personalizadas e individuales conmigo, escribime a javier@espaciodrop.com o visita el enlace en la descripción del video. Actualmente estoy llegando a 7 países, a más de 20 ciudades alrededor del mundo. Sé que es tu momento para empezar piano y sé que estoy ansioso por conocerte. Muy bien, ya hemos construido toda la estrofa de la canción. Recién escucharon cómo suena el estribillo. Como les dije en la parte de la estrofa, en esta parte voy marcando los acordes. En lo que vamos a aprender ahora solamente les marco el acorde principal, después ustedes le tienen que agregar, según el video del inicio, los acordes que se van sucediendo entre medio. Entonces seguimos analizando. Habíamos terminado la estrofa. Lo que tiene la estrofa es casilla 1, por ende la primera vez entro acá, la segunda vez cuando repito todo otra vez voy a entrar en la casilla 2 y voy a hacer de vuelta el acorde de do, de vuelta el acorde de re, que ya lo teníamos, el do, mi, sol y el re, fa, la. Vamos a anotarlos. Do, mi, sol, re, fa, la. Acá ya no tenemos este machete que tenemos acá para ver las notas, pero calculo que en todo este tiempo, entre un video y otro, se habrán puesto a practicar qué letra representa cada nota. Entonces vamos a ver los acordes que se vuelven a repetir. Por ejemplo, el do y el re estaban. Ahora aparece el mi, la e del mi, y este mi tiene la característica que es mi menor, por eso la m minúscula. Letra sola, acorde mayor, letra con la M, acorde menor. El acorde menor es mi, sol, si. Luego el la menor, la, do, mi. Acá tenemos uno que ya estaba de antes. Luego el de do y luego el de re. O sea, empezaron a aparecer acordes que se van repitiendo porque las canciones obviamente están en una determinada tonalidad que tiene 7 acordes y normalmente se van utilizando los acordes de esa tonalidad. Entonces van adquiriendo el jueguito de notas con eso. Bien, vamos a empezar a usar esto. Vamos a agregar uno más, ya que estamos. El de sol mayor, la G, sol, si, re. Entonces hasta acá veníamos, terminamos con do, re. Y ahora vamos a tener re, do, si, la, sol, la, si, mi, mi. Primera frase. Re, do, si, la, sol. Primera frase. Segunda. Sol, 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 fa, fa, mi, mi, re. O sea, acá tenemos dos soles. Sol, 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 sol. Cuatro. Fa, fa, mi, mi, re. Hasta ahí. Porque acá vamos a tener mi, sol, si, el mi menor. La, do, mi, el la menor. Do, re, sol. El
mi, el la y el sol, cuatro tiempos, y el do y el re vuelven a compartir compás como en la parte de la estrofa, dos tiempos cada uno. ¿Esto para qué les sirve? Para saber cuando, si quieren marcar todos, cuántos tienen que marcar. Es compás de cuatro cuartos en la canción. Normalmente vamos a tener cuatro acordes, digamos, cuatro acordes del mismo por compás, o dos y dos. Entonces, esto se va a combinar así. Ahí caen juntas. La, si, mi, mi. Y ahí meto en la menor. Luego viene el do mayor. Sol, 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 sol. Con el último de los cinco soles, el re mayor. Sol mayor. Luego se repite. El re, do, si, la, sol cae con el M, que era el M, la E del mi. Vuelve otra vez el mi menor. Mi, sol, si. Luego el lado mi, el la menor. Acá se estaba repitiendo lo mismo. Y acá empieza a cambiar. Acorde lo mismo. Va a cambiar, bueno, la cuestión. Sol, si, re y do, mi, sol. Para el otro acorde de do. O sea, re, do, si, la, sol, la, si, mi, mi. O sea, tercera frase es igual que la primera. Y luego, re, 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 mi, re. Es la siguiente frase. O sea, tenemos cuatro re. Uno más, re, mi, re. Y esto es sol. Re, re. Luego, sigo. Esperen que acá se me trabó. Ahí está. Va a aparecer lo mismo. Misma frase. Sol, si, re. Estas dos frases son iguales. Otra vez. Re, 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 mi, re. O sea, dos veces esa frasecita entonces, que se repite. Luego viene sol, do, 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 la, do. Tenemos sol, do sostenido, do, do, do. Esa es la siguiente frase. Esto va a tener un A. Acorde nuevo. La mayor. La, do sostenido, mi. Y un re mayor, re, fa sostenido, la. Entonces tenemos re, 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 mi, re, do. Y ahora sol. Con el primer do sostenido, la. Después del do natural, el re mayor. Bien, vamos a seguir. Si, 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 mi, la. Es la otra frase. Si, 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 mi, la. Acá aparece un acorde que hasta ahora no había aparecido. Ojo con este último sistema. Esto va a estar interesante acá para que lo veamos. Cuando viene el circulito, no es ni mayor ni menor, es acorde disminuido. O sea, acá es un acorde de mi, bemol, disminuido. Es un acorde más menor todavía que el menor. Este es mi bemol, sol bemol, si, doble bemol. Por eso estamos tocando un la. Si, si bemol, si doble bemol. ¿Por qué es un si doble bemol? Porque todos los acordes tienen que tener las notas intercaladas. Entonces tengo de mi a sol y de sol a si. Se tiene que llamar si o si, si, la tercera nota de este acorde. Entonces este es el acorde que cae en ese momento. Si, 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 mi, la. Y ya vemos el final. Porque quiero tocar hasta ahí. Todo el estribillo hasta ahí. Para ver que no se haya pasado nada. Dos, tres, cuatro. Acá por ahí no hago todos los tiempos, ¿eh? Completamos lo que teníamos. Y se vienen las frases finales. Que va a ser sol, sol, la, si, mi, mi.
sea, sol, sol, la, si, mi, mi. Y luego mi, 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 fa, sol, 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 sol. Y después se repite toda la canción de vuelta. Acá en este arreglo terminamos, ustedes tienen que luego repetir todo. Entonces, estas son las frases finales, mano derecha. Recuerden ir practicando, dándole pausa al video, como les digo siempre. Acá, en el segundo sol viene un mi menor. Acá, en este, viene un mi menor, porque este es el acorde, y este es el bajo, o sea, con bajo en re. Cuando tengo así dos acordes separados por una barra, la parte izquierda es el acorde y la otra parte es el bajo, como les dije al principio con el fa sostenido, con el re con bajo en fa sostenido. Acá es un mi con bajo en re. Y acá lo mismo, mi, sol, si, con bajo en do. Como acá en el piano, por ahí se les complica, porque esto sería así, el con bajo en re así, y el con bajo en do así. Porque tendremos que hacer las cuatro notas, pues quedaría... Si se les complica tocar esto, pueden de última sacarle el mi. Si no, lo pueden hacer con el mi completo, todas las notas. Eso tienen que probar. Pero está la posibilidad esa de, si lo quieren hacer con tres, hacer mi sol si, re sol si. Perdemos el mi, pero bueno. Podríamos perder la... Suena más raro así. Y luego, bueno, viene el acorde de do mayor, el de re mayor y el de sol mayor, que son los tres acordes principales en la tonalidad de sol mayor, y fíjense que son los que más aparecieron, y aparte termina en sol. Eso ya ni se los digo, porque ya si llegaron hasta acá en el video, ya saben qué acordes son. Entonces tenemos sol, sol, la, si, mi, mi. Y ahora juntas con do, mi, 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 fa, sol, el re, sol, sol, sol. Y el acorde de sol para cerrar. Y ahí tenemos completo esto. Así que bueno, espero que hayan empezado a aprender a utilizar estos cifrados. Ya tuvimos esta canción, vamos a hacer varias acá en el canal para ir desarrollando esta temática de reconocer cifrados. Les va a servir un montón para no tener que estar leyendo siempre las partituras, todo completo. Apoyo un montón. Y por ahí se dice, ah, pero entonces dejamos de leer. No, porque una vez que saben esto, después van a querer ver cómo está armado el arreglo de una canción, y ahí sí van a necesitar, obviamente, leer la partitura. Pero es importante poder resolver esto del cifrado, tanto para melodía y acordes, como para acompañamientos. O sea, estos mismos acordes, uno lo pasa al acompañamiento y puede acompañar la canción. Y puedes acompañar la canción. Así que muy bien, hasta aquí hemos llegado hoy con este video y completamos esta canción. Espero que les guste, espero que les salga la canción, y nos veremos en estos días con un video nuevo. Gracias.